Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la civilización madre y su arte incomprendido. Vamos a retomar el tema de la noticia que se difundió a través del canal Hijos del Sol, del gran youtuber del misterio, Diego, en relación al descubrimiento de un mapa secreto de Montserrat del siglo IX. Un mapa secreto de Montserrat del siglo IX, en cuya cara posterior y a través de la proyección de luz ultravioleta aparece la misteriosa imagen de un mapa de la mítica Hiperbórea. Bien, en un principio, la abadía de Montserrat se funda aproximadamente en el siglo XI. Por lo tanto, es imposible que pueda existir un mapa de la abadía de Montserrat del siglo IX, cuando la abadía de Montserrat se funda en el siglo XI por la orden benedictina, la orden de San Benito. Y lo curioso es que lo que se narra en el canal de Hijos del Sol es que fueron los jesuitas quienes realizaron este mapa secreto de Montserrat. Y como ya comenté, los jesuitas aparecen en el escenario de la historia en el siglo XVI, a partir de 1540 aproximadamente, y su fundador es San Ignacio de Loyola. Por lo tanto, es imposible que los jesuitas fueran los creadores de este misterioso mapa de Montserrat. Imposible, porque los jesuitas aparecen en el siglo XVI y este mapa, según la versión que se nos ofrece, es un mapa del siglo IX, un mapa anterior a la fundación de la abadía de Montserrat. Pero se nos dice que en este mapa aparecen cuatro basílicas de la fundación de Montserrat. Y os invito a que busquéis en Google cuántas abadías ha tenido la abadía de Montserrat. Si ha tenido cuatro o únicamente ha tenido una, que es la que se mantiene en la actualidad. Y otro aspecto importante. En las imágenes que aparecen sobre este mapa de Montserrat, podremos apreciar que no se trata de pergamino, como nos afirmó Diego, sino que se trata de papel. Y por lo tanto aquí ya nos enfrentamos ante otro anacronismo. En el siglo IX, en Europa, se seguía utilizando el pergamino y no el papel. El papel aún no era un soporte material de curso normal. El papel se introduce en Europa a partir del siglo XI, XII. Por lo tanto, ya nos encontramos ante otro anacronismo. Porque si este supuesto mapa es del siglo IX y las imágenes que nos muestra Diego aparentan estos paneles ser de papel, por lo tanto, aquí nos enfrentamos ante otro anacronismo. Y como ya comenté en el episodio anterior, si se trata de un mapa del siglo IX, ¿cómo es que aparece el mapa de Mercator del Polo Norte, del Polo Ártico, del siglo XVI? Esto no tiene ninguna lógica. Por lo tanto, todo indica que debemos dudar y dudar a lo grande sobre la autenticidad de este supuesto mapa de Montserrat del siglo IX después de Cristo. O sea, y cuando afirmo que debemos dudar, no me lo invento, sino que me estoy basando en muchos puntos. Es decir, primero, en el siglo IX después de Cristo, en Europa aún no se utilizaba el papel, y en las imágenes que muestra Diego, todo parece que se trata de papel.
Los jesuitas no fundaron Montserrat. Se trata de la orden benedictina, de la orden de San Benito. Los jesuitas aparecen en la historia de la humanidad a partir del siglo XVI. Sin embargo, se afirma que este mapa fue elaborado por jesuitas y se ascribe al siglo IX, otro anacronismo. También se nos dice que en este mapa se habla de cuatro basílicas en el momento de la fundación de la abadía de Montserrat. Y yo, repito, os invito a entrar en Google y a ver cuántas abadías se construyeron en el siglo XI, si cuatro o una abadía. Así que todo indica, pues eso, que nada se ajusta a la realidad. Yo prefiero analizar las cosas desde el rigor histórico y punto. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos y lo dicho, que nos vemos en Montserrat, que ya tenemos el fin de semana aquí al lado y tenemos muchas ganas de seguir explorando. Gracias.